continuación, Chiapas al cierre. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy buena tarde, noche ya de miércoles, mitad de semana, miércoles de Semana Santa, dicen muchos, así es que ya estamos acá puntuales mientras usted descansa en esta cita informativa en Chiapas al cierre. Soy Efraín Meneses, quédese con nosotros los siguientes 60 minutos, obviamente con lo más importante de Chiapas, de México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Nueva titular del INE en Chiapas, le diremos de quién se trata. A nivel nacional, extranjera pasea con rifa en playas de Yucatán. A nivel internacional, aplaude Vladimir Putin enfoque equilibrado de México ante conflictos internacionales. La tendencia del día en Chiapas al cierre es Semana Santa. Y a nivel nacional, Real Madrid, Benzema y Barça son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este miércoles en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo nuevamente. Ya miércoles, mitad de semana, ya estamos listísimos, por supuesto, con la información para usted. Gracias por vernos, por escucharnos. Soy Efraín Meneses. Recuerde, todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, de manera puntual con usted, con lo más relevante en materia informativa en el estado, en el país y en todo el mundo, para que usted se informe en las noches de la mejor manera. Ya estamos en Twitter, vamos a retuitear. Por cierto, estamos en la cuenta del Diario de Chiapas, @DiarioChiapas, para que usted nos pueda ver y nos pueda escuchar. Obviamente esperamos sus comentarios también en vivo. Además, estamos en la cuenta de TikTok, ahí puede ver los avances informativos todos los días y también puede hacernos llegar sus comentarios. Y por supuesto, los TikToks, los videos de TikTok, si le gustan a usted, estamos también, además de Instagram, en Diario de Chiapas, en la cuenta de TikTok. Y finalmente también contigo a todos lados, la radio del Diario 97.7 de frecuencia modulada en todo Tuxtla Gutiérrez, en toda la zona metropolitana y muchos municipios cercanos. Incluso la decíamos, desde San Cristóbal de las Casas nos pueden escuchar y nos pueden ver también sin ningún problema. Así es que esperamos sus comentarios completamente en vivo. Recuerden, Facebook es Diario TV Multimedia, la cuenta que usted debe seguir, que puede compartir en sus grupos con sus amistades para que más gente esté informada y esté enterada este día. Y el día de hoy, la tendencia que tenemos en Chiapas al cierre es Semana Santa. ¿Cómo le va de vacaciones? ¿Cómo le va de Semana Santa a usted? Esperamos sus comentarios, sus saludos y obviamente tratemos de hacer tendencia juntos con Semana Santa. Por cierto, un saludo hasta Berriozábal. Estamos a través de 106.7 de FM, Radio Naranjo, la voz de Berriozábal. Un saludo, por supuesto, a nuestro amigo Ángel Cañas y todo su equipo de producción. Y vamos a comenzar, pero ¿qué le parece si hacemos un recorrido por algunas de las cámaras de Tuxtla Gutiérrez para ver cómo estamos con el tráfico vehicular esta noche? En Plaza Sol, vea, la plaza bastante saturada, se ve que hay movimiento. Y en la Quinta Norte, pues de poniente a oriente, muy tranquilo como siempre. Y de oriente a poniente, bastante saturado. Así es que por favor, maneje con muchísima precaución. Vamos a otra toma en la rotonda del Conejo. Y efectivamente acá se ve el tráfico más tranquilo, ligero. Se entiende que ya es miércoles de Semana Santa. Entonces, obviamente ya está un poco más tranquila la ciudad, muchos aprovechan irse a las playas que están saturadísimas, mucho cuidado en las playas, por favor, para evitar algún susto o algún percance.
Ahora vamos del lado sur poniente, mucho movimiento en esta zona comercial, así es que por favor maneje con precaución. Ya hay algo de viento, pero vaya, aquí hizo calor hoy en Tuxtla Gutiérrez, de eso le vamos a estar platicando. Y hoy, por cierto, muchos dicen que hay luna rosa, ya se alcanza a ver aquí en esta toma de libramiento sur poniente, la luna allá al fondo, hay que checar, dicen que hay luna rosa mágica por ahí, así es que toda la energía positiva, como siempre, para todas y para todos ustedes, sobre todo si son nacidos seguidores de Chiapas al Cierre. Bien, ¿qué le parece si comenzamos con la editorial del día de hoy del Diario de Chiapas? Editorial de Diario de Chiapas. La tragedia de Ciudad Juárez, Chihuahua, la cual lleva a la fecha 40 migrantes fallecidos, puso a temblar al sistema político mexicano. Ante este hecho que ha retumbado las paredes de Palacio Nacional, de la noche a la mañana, una propuesta de reforma constitucional para crear la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, que sustituirá al Instituto Nacional de Migración. La corrupción de un sistema político que ha descuidado por años este sector no se resolverá con propuestas banales si los cambios no provienen con ejemplos de dureza en el actuar de la autoridad federal, con castigar a los agentes que reciben recursos por dejar ingresar a los migrantes en las aduanas o en los retenes que se instalan a lo largo del territorio nacional. Lo que el gobierno debió haber hecho para que la ciudadanía en verdad crea que se hacen bien las cosas de fondo es haber separado provisionalmente de su cargo a los funcionarios de primer nivel del Instituto Nacional de Migración y de las Secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación. ¿Qué tendrá de novedoso la creación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería? Suponemos que nada bueno si se hace al vapor, si en su construcción y ejecución de nuevos ejes normativos no se combate el cáncer de todo gobierno que aspira a salir bien librado, la corrupción. El mandatario puede ser el hombre más honesto del mundo, pero si encubre a sus funcionarios, peca de condescendiente. La solución tiene que ver con una política de altura, en la que se involucren todos los países de donde provienen los extranjeros, por las naciones donde pasan, y con un México que respete y ayude, no que destruya y corrompa. Y los ejemplos de honestidad tienen que venir desde arriba, no con simulaciones. Lo hemos dicho y no dejaremos de repetirlo. Para cambiar el mundo hay que empezar por respetar la Constitución, por dejar de lado las intimidaciones, de apabullar a los adversarios. Esa forma de gobernar debió haber quedado en el pasado con gobiernos que se dicen humanistas. Hay que cambiar el discurso y no seguir diciendo que se acabó la impunidad, de que ya no hay para nadie. Tampoco el padre Solalinde es la solución. Por favor, como dicen los chiapanecos, agarren juicio. Ahí está la editorial del día de hoy. Bueno, vamos precisamente con la información. Nos adentramos a temas que tienen que ver con la cuestión político-electoral, porque en Chiapas ya hay nueva titular del INE. Vamos al dato. En sesión extraordinaria y como único punto de acuerdo, este miércoles 5 de abril, integrantes de la Junta Local Ejecutiva en Chiapas tomaron protesta a Rodríguez Sánchez, en el que asumió el cargo y el reto de desarrollar las elecciones del 2024. En tanto, y dentro de su primer discurso, mencionó que se integra a este nuevo proyecto electoral a unos meses de que inicie el proceso electoral 2023-2024. El país es lograr la participación ciudadana y lograr que las elecciones se lleven a cabo en un clima de paz y tranquilidad, garantizando la instalación de todas las casillas, integrando las casillas con los ciudadanos debidamente capacitados, insaculados, incapacitados y designados. Creo que ese es, bueno, es un reto muy grande que abarca varias actividades que realizamos en distintos ámbitos de competencia. En cuanto a la experiencia y trayectoria laboral, Claudia Rodríguez Sánchez ha participado en 12 procesos electorales locales y federales en el Estado de México y Quintana Roo, así como en diversos procesos de participación ciudadana, siendo el cargo de vocal ejecutiva del INE en Quintana Roo el puesto de mayor relevancia en su carrera. Para Diario Media Group, Ainer González.
Bueno, y estamos oficialmente en el periodo de vacaciones de Semana Santa. Todos los chicos están de vacaciones de todos los niveles educativos. A muchos nos toca trabajar, pero otros ya están disfrutando de los lugares y los atractivos turísticos que tenemos en el bello estado de Chiapas. Obviamente, los pueblos mágicos son de los lugares más concurridos, además de los centros ecoturísticos o las zonas arqueológicas. Y en la meseta comiteca, obviamente, se ha posicionado mucho nuestro estado a nivel nacional. En la meseta comiteca hay destacados prestadores de servicios turísticos que recientemente participaron incluso en el tianguis turístico a nivel nacional con muy buenos resultados para la entidad. Y quien tiene los pormenores es nuestra compañera Adivet Morales, que está allá en la zona de la meseta comiteca. Ada, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches. El presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes, FIAL a Chiapas, Ulises Daniel González, dio a conocer que Chiapas se posicionó como destino preferido por los turistas nacionales y extranjeros, esto en el marco del Tianguis Turístico 2023, que se desarrolló en la Ciudad de México, cumpliendo con su agenda con gran éxito. Es que el empresario comiteco explicó que en la 47 edición del Tianguis Turístico 2023, con sede en el centro de Citibanamex, superaron el récord que tenía la edición anterior en Acapulco, que fue de 3,648 con expositores, y visitaron más de 11 compañías, detallando que el stand de Chiapas esta vez tuvo una gran afluencia que permitió que el estado de Chiapas se posicionara como destino preferido por el turista nacional extranjero. Ulises González complementó que fueron 90 naciones, incluyendo México, las que participaron en esta edición en el tianguis realizado en la Ciudad de México y que hoy está teniendo frutos, ya que se deja ver la presencia de turismo nacional y del extranjero, no nada más aquí en la meseta comiteca, sino todo el estado de Chiapas, ya que han empezado los recorridos de varias agencias de viajes que son partícipe de este tianguis turístico que se realizó. Pues importantes estos resultados. Sí vimos la participación activa de Chiapas en este Foro Nacional de Turismo. Estamos viendo las imágenes de este empresario que sin duda fue de los más participativos. Ahí lo vemos con destacados personajes políticos a nivel nacional, pero sobre todo el posicionamiento de la entidad, porque Chiapas sigue siendo un lugar tranquilo a comparación de otros estados para visitar en estas y en todas las vacaciones, Ada. Así es, actualmente sí, ya las agencias de viajes de Chiapas, así como los hoteleros de diferentes partes del municipio, ya están participando en estos eventos importantes a nivel nacional, y eso permite que en las vacaciones ya se deje ver el turismo, ya que están interesados en conocer todo lo que promocionan en estos tianguis turísticos. Perfecto, pues gracias, Ada, un abrazo, vamos a estar muy pendientes por ahí. Nos escuchamos el día de mañana desde la radio del diario, porque estaremos trabajando jueves y viernes y por supuesto muy puntuales con toda la información de nuestros corresponsales. Gracias, Ada. Buenas noches. Gracias a David Morales, hasta la meseta comiteca. ¿Qué le parece si vamos a promocionarles? Primer corte de esta noche, regresamos con más en Chiapas al Cierre. Al regresar, toda la información de la perla del Soconusco en Hola Tapachula. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate de la cama, de los 5 minutos más, de ese sillón que te atrapa. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, ¡libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Son
ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Economía y mercado. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Qué bueno que sigue con nosotros en Chiapas al cierre. Gracias a usted que nos va escuchando por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Gracias por tenernos en sintonía. Y ahora, ¿qué les parece si nos enlazamos hasta Hola Tapachula? Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Vamos con Valeria Córdoba hasta Diario Media Group Soconusco con información importante de allá. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante. Ya es miércoles, mitad de semana, y hoy muchos de ustedes que nos sintonizan salieron de vacaciones. Pero antes de que se vaya a disfrutar, permítame informarle de lo más relevante del Soconusco. Justamente tocando este tema de vacaciones, de lugares a donde ir a visitar, en Unión Juárez empresarios han colocado miradores para atraer al turismo nacional e internacional, y todo esto con recursos propios. Por lo cual, pues piden al gobierno municipal apoyo a este sector para poder dejar una derrama económica mayor. Durante las últimas semanas, en el municipio de Unión Juárez, se han establecido una serie de miradores turísticos, y aunque parezca increíble, han sido por iniciativa de los propios habitantes y empresarios de la región quienes han tratado de rehabilitar algunos accesos para los visitantes. Ya le fuimos ampliando y componiendo un poquito las gradas, que es el acceso más importante que tengo para llegar acá. Entonces ya le metimos, lo pintamos, le pusimos barandales, y ahorita ya te diste cuenta que hasta la entrada, la callecita principal que está acá afuera, pues ya lo decoramos con colores fuertes, ahora sí que para llamar la atención al turismo, para llamar la atención a la gente que viene. Señalan que no han contado con el apoyo de las autoridades de este municipio, pues se desconoce si hay algún recurso en materia de turismo, ya que hasta el momento los atractivos turísticos han sido con los recursos de los mismos empresarios. Pues sí, de este lado, como te digo, es el acceso directo que viene hacia acá, entonces es donde le he invertido un poquito más, pero créeme que son con recursos propios, son recursos que a mí me ha costado. No, la verdad no, y realmente aclarar esa parte, pues, de que no he recibido apoyo de ninguna índole, que sea municipal, estatal o federal. Hasta ahorita todo lo que alcanzas a ver, lo que alcanzas a apreciar en este momento, en este espacio, es porque yo le he invertido realmente a este proyecto. Explicaron que es lamentable que en este municipio las autoridades no apoyen al turismo, ya que la mayoría de las calles y accesos se encuentran en pésimas condiciones, por lo que piden realmente invertir en este sector, ya que hasta el momento todo ha sido con recursos de los propios habitantes. Sería muy favorable, no solo para mí, sino para el ejido, para el municipio tal vez, que la gente nos visite más, el acceso a esta parte. Tenemos ya la brecha de la carretera, pero igual está un poquito en malas condiciones.
Entonces, si eso en algún momento tal vez el gobierno volteara a ver este espacio, eso sería uno de las prioridades, pues. Piden a las autoridades de Unión Juárez dejarse de lucir con sombrero ajeno y ponerse a trabajar, ya que empresarios señalan que el ayuntamiento de este lugar no apoya al turismo. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. En otras noticias, ya para cerrar y cerrar con broche de oro, aquí en el Soconusco estamos sumamente orgullosos, ya que el equipo Balam Robotics, conformado por jóvenes de Tapachula y de municipios aledaños, nos irán a representar no solo a Chiapas, sino a México, en el próximo Campeonato Mundial de Robótica que se llevará a cabo en Dallas, Estados Unidos. El equipo Balam Robotics, conformado por jóvenes de diferentes secundarias de Tapachula y otros municipios del Soconusco, representará a Chiapas y a México en el Mundial de Robótica Bex Robotics World Championship en la ciudad de Dallas, Texas. Luego de haber obtenido su pase al Mundial en el torneo llevado a cabo en León, Guanajuato, el grupo se enfrentará a más de 500 equipos de distintas partes del mundo en la categoría Bex IQ. El equipo pues fue ahorita en noviembre a León, Guanajuato, a una competencia internacional donde llegaron diversos estados de la República Mexicana y pues ellos ganaron lo que es el campeonato de excelencia. Ese campeonato les dio un pase para el Mundial de Robótica de la marca, que va a ser en Dallas, Texas, del 30 de abril, al 2 de mayo. Daniel Alfaro, coach del equipo, también dio a conocer que durante el campeonato diversas empresas exhiben su tecnología, lo cual es una gran oportunidad para que los adolescentes amplíen sus conocimientos. Incluso ahorita en el Mundial, uno de los patrocinadores pues es Tesla y otro patrocinador es la NASA. Entonces ellos llegan a lo que es con sus stand, ¿no?, para promover toda la ciencia que ellos tienen, manipular, entrar a los diversos autos o carros que ellos tienen y pues nos dan la oportunidad o da la oportunidad a los chicos de que expandan, ¿no?, su saber y que no solo se pueden quedar aquí, sino con un poco de esfuerzo pueden ellos irse a estudiar más lejos, ¿no? Durante estas semanas previas a la competencia, los integrantes del equipo mencionaron que se encuentran en las últimas prácticas con el robot que llevarán e invitan a que más adolescentes se sumen a estas disciplinas. No a todas las mujeres las suelen inscribir en estos tipos de cursos y pues, bueno, no lo conocen, por así decirlo, no saben de la existencia de este tipo de actividades y es por eso que no se suelen meter. Y además por lo mismo de que esto suele ir más hacia los hombres que hacia la mujer. Yo veo muchas personas que pues se ponen muy nerviosas, no sé por qué, a participar en como cuando hacemos eventos o tipo cosas así. Entonces, que se animen porque ellos no saben, pero tal vez sí les gusta. Valeria Córdoba, Diario Multimedia Soconusco. Es así como llegamos al final de esta sección. Me despido, no sin antes desearle una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana. Gracias a Valeria con información, por supuesto, desde la Perla del Soconusco. Mañana le vamos a estar marcando para que nos dé la información, por supuesto, para la radio del diario, que ahí estaremos transmitiendo Chiapas al cierre de 7 a 8 de la noche. Y ahora nos vamos hasta la zona del Mezcalapa, nos vamos a enlazar con nuestro compañero Ramiro Gómez, que también nos va a hablar un poco de turismo, porque varios sitios turísticos de Copainalá específicamente son una alternativa de convivencia para las familias durante Semana Santa y obviamente también llegan turistas nacionales. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Durante la temporada vacacional de Semana Santa, visitantes de otros municipios, estados y países podrán disfrutar de las cascadas, ríos, arroyos y las construcciones históricas que datan del siglo XVI, poco explorados por el turismo internacional, nacional y estatal.
Comunidades de Campeche, San Antonio, Julián Grajales, Iturbide, Miguel Hidalgo y Tres Picos, perteneciente al municipio de Copainalá, cuentan con ríos y arroyos desconocidos por visitantes foráneos. La arquitectura de los templos construidos en el siglo XVI es otra de las maravillas que ofrece el corazón de Copainalá. El director de Turismo y Cultura, Miguel Estrada Martínez, comentó para este medio las bellezas naturales que ofrece la zona Mezcalapa. Dijo que Tres Picos es una comunidad que tiene un espacio de recreación en donde se puede disfrutar el clima y su vegetación, pero también tiene espacios importantes como son sus arroyos. Además de estos sitios turísticos y construcciones arquitectónicas, los visitantes podrán degustar de la gastronomía zoque, así como también conocer la cultura viva del pueblo, como son sus danzas tradicionales. Pues así está la situación, y para esta Semana Santa, para todas aquellas personas que deseen conocer otras regiones como esta región de Mezcalapa, pues puede llegar aquí al municipio de Copainalá y pues allí tomar unas rutas que los lleven a estas comunidades donde podrán disfrutar de esos espacios de atracción. Pues ese es mi reporte para Diario de Chiapas. Gracias, Ramiro, por la información. Obviamente vamos a estar muy pendientes y seguramente muchos turistas nacionales también van a llegar a esta zona, a pesar de que también muchas familias, sobre todo que viven en Estados Unidos, regresan para estar unos días con sus cercanos. Pero bueno, vamos entonces a más información. Perdón. Vamos a más información. Le tenemos datos a usted porque, como usted sabe, en Semana Santa pues se acostumbra mucho comer mariscos y entonces la carne roja baja mucho también en su consumo. La tradición de no consumir carne durante la temporada de Semana Santa aún se conserva en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Una muestra de ello es que la venta de carne roja disminuye hasta un 60%, aseguró Juan Morales Sánchez, presidente de los tablajeros de Tuxtla Gutiérrez. Indicó que desde hace dos semanas la venta de este producto se encontraba hasta por los suelos debido a la temporada de cuaresma. Sin embargo, en la Semana Mayor solo despachan el 40% de sus productos exhibidos. El señor Ramiro Velázquez dijo que hace una semana las ventas se encontraban a un 50%, pero actualmente su negocio ha bajado entre un 10 a 20% más, ya que son muy pocas personas que compran carne roja durante la Semana Santa. Los vendedores de carne roja invitaron a la ciudadanía a que compren este producto, ya que suele ser más barato que el marisco y además se conserva mejor y se evitan las intoxicaciones por consumir producto mal refrigerado. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Bueno, antes de irnos a promocionales, ¿qué le parece si le recordamos a usted la encuesta que tenemos vigente esta semana? Participe con nosotros con la pregunta, vamos a recordársela. En el Diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es muy sencilla. ¿Tu economía te permitirá viajar Semana Santa con tu familia? Respóndenos. ¿Sí? Tengo la posibilidad. ¿O no? No me alcanza. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, @diariochiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. Vamos a promocionarles, segundo corte, regresamos con más información en Chiapas al Cierre. Después del corte vamos a las nacionales. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad.
Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del exceso de celular y del clásico, el lunes empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, ¡libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Carlos Zeta Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la Torre Digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Zeta Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Zeta Digital. Qué bueno que siga con nosotros en Chiapas al Cierre. Un saludo, por cierto, a la gente que nos está escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Y mañana este espacio noticioso de Chiapas al Cierre estará en la cabina de radio, en la radio del diario. Ahí nos estarán recibiendo. Obviamente nosotros sacamos esta transmisión por la radio del diario y todo Diario TV Multimedia, pero mañana será específicamente desde la cabina de radio. Así es que estaremos ahí en sintonía 97.7 de FM. Vamos por lo pronto a las nacionales. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto acompañarlos. Ya miércoles, mitad de semana y por supuesto, algunos disfrutando de sus vacaciones de Semana Santa. Un saludo a todos los que nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del diario. Mi nombre es Alejandra Domínguez y bienvenidos a la información nacional. Alistan la desaparición del Instituto Nacional de Migración y prevén crear una coordinación nacional. Acompáñame a ver las nacionales del día de hoy. El padre Alejandro Solalinde anunció que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alista una propuesta para desaparecer al Instituto Nacional de Migración. En su lugar, se dará origen a una Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, la cual contará con un secretario ejecutivo avalado ya por el presidente López Obrador. De acuerdo con el religioso, se trata de un organismo interinstitucional en la que participarán desde los medios de comunicación hasta secretarías como Gobernación y Relaciones Exteriores. La creación de la nueva coordinación, enfatizó, se llevará a cabo de manera legal y decentemente, además de que será una coordinación de total transparencia y sin secretos, donde se podrá informar de todo y donde no habrá nada o algo. Desde su punto de vista, la era del Instituto Nacional de Migración terminó y no se contempla en la nueva coordinación la actual estructura del instituto presidido por Francisco Garduño. Continuando con la información, en plenas vacaciones de Semana Santa, una mujer extranjera fue captada portando un rifle mientras paseaba por playas de Progreso, Yucatán, lo que provocó alarma entre las personas del lugar. En la grabación se muestra a la mujer caminando por la playa en compañía de un hombre y sus mascotas, mientras a la espalda portaba el rifle que muchas personas consideraron que podría ser un arma de fuego de uso exclusivo del ejército y que estaría prohibido. Decenas de personas dieron aviso a las autoridades, por lo que elementos de seguridad arribaron y se entrevistaron con la mujer. La Secretaría de Seguridad Pública informó que en la declaración, la turista manifestó que se trataba de un rifle de diábolos, versión que fue confirmada tras examinarse el arma. La mujer aseguró además que utilizaba para cazar aves, sin embargo, determinaron retener el arma.
Y pasando a noticias más agradables, por primera vez en el zoológico de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se dio el nacimiento de 3 leonas que se encuentran completamente saludables, confirmó la alcaldesa. Informó que las cachorras son crías de león africano, tienen 38 días de haber nacido y se encuentran actualmente en excelentes condiciones, gracias a la atención veterinaria y cuidados especiales que se les ha dado. La presidenta municipal comentó que por recomendaciones de los médicos y biólogos, las 3 cachorras de león estuvieron bajo cuidados especiales antes de ser exhibidas al público. El zoológico suma un total de 97 nacimientos en lo que va de administración, de los que destacan especies como ciervos, cebras, dromedarios, capibaras, borregos, berberiscos, muflones, venados, entre otros. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a todas las personas que nos acompañaron y a las personas que nos escriben todos los días en los comentarios. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches. Bien, y ahora nos vamos a enlazar hasta San Cristóbal de las Casas, a la zona de Los Altos, con nuestra compañera corresponsal Janet Hernández. Gracias por recibirnos la llamada, Janet. Ya tiene información importante de los desplazados de Santa Marta, Chenaló, y es que siguen los problemas, los conflictos serios en esta zona. Janet, buenas noches, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante, por favor. Hola, Fe, muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal. Informarles que desplazados del sector Santa Marta, municipio de San Pedro Chenaló, denunciaron que continúan siendo hostigados e intimidados por el grupo de paramilitares que operan en ese municipio y temen que podrían ser retenidos. Reinaldo Pérez, vocero de este grupo de desplazados, denunció que el grupo paramilitar que opera en esa zona se ha trasladado hasta esta ciudad de San Cristóbal para intimidar y hostigar a varias personas desplazadas de Santa Marta. Algunos viven y rentan en la zona norte, que es en la colonia Ojo de Agua y Peje de Oro, por lo que pidieron el apoyo de las autoridades en los 3 niveles de gobierno para realizar recorridos por el grupo interinstitucional y evitar más agresiones, intimidaciones y hostigamientos hacia los desplazados. Indicó que existen 61 familias desplazadas con un total de 269 personas, 3 de ellas desaparecidos, y la mayoría de los desplazados continúan viviendo en la comunidad de Polón, municipio de San Pedro Chenaló, algunos otros con sus familiares, por lo que pidieron a los defensores de los derechos humanos estar pendientes, ya que la violencia aún continúa. Hasta aquí el reporte. Gracias, mi estimada Janet. Vamos a estar pendientes con la información y mañana, por supuesto, nos estaremos comunicando contigo allá en San Cristóbal de las Casas por información en estos días santos. Gracias, Janet. Buenas noches. Gracias a Janet Hernández. Y vamos con más información, porque resulta que hay una tarifa especial por altas temperaturas por parte de la CFE. Vamos a ver el dato. Chiapas está entre los estados en donde aplica la tarifa 1C de servicio doméstico de la Comisión Federal de Electricidad, esto para localidades con temperaturas que llegan a superar los 30 grados centígrados. Es un descuento que se aplica de forma directa y no es necesario realizar ningún trámite, aunque solo califica para el uso doméstico y de hogares. Otros estados en donde se aplica esta tarifa son Nuevo León, Sonora, Baja California, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz, Yucatán o Tabasco, entre otros. Para estos lugares está prevista la tarifa especial, ya que con el aumento de la temperatura incrementa también el uso de los aires acondicionados y los ventiladores. Sobre la tarifa 1C de servicio doméstico, la CFE explica que esta tarifa especial se aplicará a todos los servicios que se destinen de energía para uso exclusivamente en los hogares, para cargas que no sean consideradas de alto consumo y en servicios que se suministran en baja tensión, y no se podrá aplicar a ninguna otra tarifa de uso general. Y es que de acuerdo con los parámetros que hacen válida esta tarifa, se considera que una localidad alcanza la temperatura media mínima de 30 grados centígrados cuando este límite es indicado durante 3 o más años de los últimos 5 años de los que la Comisión Federal de Electricidad disponga de información correspondiente. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Bien, y vamos a otros temas. Ahora nos vamos a la zona de la costa porque hubo una gira por allá y se inauguraron 4 sucursales de Banco en Chiapas, que obviamente se espera que den toda la atención a la gente que está con estos programas sociales de gobierno federal. Están en Tonalá, Arriaga, Jiquipilas, y quien tiene la información completa es nuestro compañero Edgar Castillo. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches. Así es, el día de ayer inauguran 4 sucursales de Banco en Chiapas,
del programa de bienestar en Tonalá, Arriaga, Jiquipilas, así lo dijo José Antonio Aguilar Castillejos. La integración de la Asamblea del Comité del Programa de, para el Bienestar se integró en este municipio de la costa y en Chiapas. Chiapas ocupa el primer lugar en apoyos sociales y Tonalá, uno de los mayores padrón también de beneficiarios. José Antonio Aguilar Castillejos, delegado federal de los programas para el bienestar en Chiapas, acompañado de la arquitecta Pamela López Ruiz, coordinadora nacional del programa de la Escuela Es Nuestra, rindieron protesta a 4 comités de atención de los programas del bienestar en Jiquipilas, Arriaga y Tonalá. En ese municipio de la costa estuvieron acompañados de los funcionarios Natividad de los Santos Miranda, alcalde tonalteco, Gonzalo de Jesús Moguel Rincón, delegado regional de bienestar, el licenciado Miguel Prado de los Santos, diputado federal, María Reyes, diputada local, Ciro Sales, Alejandra Gómez, profesor Francisco Canizales y Gerardo Glizo Cara. En su intervención, José Antonio Aguilar Castillejo dijo que Chiapas es el primer lugar en recibir el mayor número de beneficiarios en todos los programas sociales del gobierno federal que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con más de 30 mil millones de pesos inversión anual para este ejercicio 2023. Así también dijo que son 2 millones de personas que están inscritos en Chiapas en los programas federales y Tonalá es también la región con el mayor número de beneficiarios. Hasta el momento se han aperturado 88 sucursales de Banco Bienestar de un total de 210 en Chiapas. Este banco es con el objetivo de que se cobren los apoyos económicos para evitar las aglomeraciones para su cobro y así todos los beneficiarios tengan una mayor comodidad gracias a nuestro presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. José Antonio Aguilar Castillejos, el superdelegado, señaló que el trabajo en unidad da buenos resultados y en Chiapas, junto con el gobernador doctor Rutilio Escandón Cadenas, trabajamos en beneficio de todos y cada uno de los chiapanecos para garantizar en cada uno de los rincones de los municipios lleguen los beneficios que nos ha encomendado Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, la arquitecta Pamela López Ruiz agradeció a los funcionarios de Chiapas por su hospitalidad y también se dirigió a los asistentes que reciben su apoyo del gobierno federal, que ya estamos avanzando en todo México para la apertura del Banco de Bienestar y el objetivo de lo que será el banco más grande de México con un total de 2,700 sucursales, superando a los bancos de la iniciativa privada, que son alrededor de la mitad. Gracias, Edgar, sin duda un informe bastante completo, muchos lugares, como tú dices, 4 bancos que se espera que den el servicio adecuado a toda la población. Gracias, un abrazo, Edgar, nos escuchamos mañana, pendientes con la información, por favor. Gracias, Edgar Castillo. ¿Qué le parece si vamos a promocionales? Tercer corte, regresamos con más en Chiapas al Cierre. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos, ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas.
Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. ¿Una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook Diario de Chiapas, en Twitter @DiarioChiapas o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas Media Group. ¿Y usted sabía que como usuario o visitante de zonas arqueológicas puede hacer algunos trámites ante el INAH? Bueno, vamos a ver, porque presentaron una nueva opción, o más bien opciones para hacer esos trámites de manera más práctica. Vamos al dato. Con el objetivo de homologar la operación de las ventanillas en toda la República Mexicana y lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en su funcionamiento, el Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer los trámites que realiza para conocimiento de la población. Esperanza Sánchez Calderón, responsable de Ventanilla Única del Centro INAH Chiapas, reconoció la importancia de los trámites en el Instituto Federal, facilitando al ciudadano el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Explicó que al simplificar los trámites del proceso de eliminar todos los elementos innecesarios y la duplicidad en trámites formales y procesos de los tiempos de respuesta se acortan. Como objetivo del instituto, pues la protección del patrimonio, porque lo que le interesa al instituto específicamente es la conservación de los inmuebles. ¿Y cómo lo vamos a conservar? Solicitando la asesoría técnica correspondiente, ¿no? La protección del patrimonio arqueológico, ¿cómo lo vamos a proteger? Con una correcta intervención también. Poder decir, mira, aparte de que el INAH se encuentra en el Museo Regional de Chiapas, tiene estos trámites, acercarse, están también al alcance de cualquiera. Ahora sí que a un clic ponemos la página de trámites, inmediatamente nos puede salir el listado de trámites que podemos realizar ante el instituto y la importancia de estos, ¿no? La invitación es esa. Con estas acciones, el INAH Chiapas puede responder de forma adecuada y pronta las solicitudes de la población en caso de tomar fotografías, filmación o videograbación, autorización de reproducciones de monumentos, autorización de anuncios, toldos, entre otros. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza. Ahí la información. Y vamos a más datos importantes y más información importante para usted el día de hoy. Y por cierto, le quiero recordar que mañana vamos a estar por la radio de Diario en cabina, completamente en vivo, de 7 a 8 de la noche. Por lo pronto, vamos a otros temas que tienen que ver con la sección 40 del CENTE. Vamos a ver qué nos platica Obed Valdera respecto a esta temática de la sección 40 del CENTE. Con la firme intención de dar certeza y con ello también anunciar las acciones contundentes dentro de la sección 40, Obed Valderas Tobilla realizó la presentación de la toma de nota de este sector sindical, con la firme intención de abonar acciones contundentes del magisterio que integra a este sector sindical en Chiapas. Fuimos beneficiados por la mayoría del voto de nuestros agremiados que decidieron emitir su sufragio a través del voto universal, libre, secreto y directo. Una vez convocado, nos hiciera entrega de la toma de nota correspondiente, donde el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
nos hace de manera legítima ya como secretario general de la sección 40 y este comité ejecutivo seccional que tendrá funciones del 18 de marzo del 2023 al 17 de marzo del 2027. Aseguró que se inició el trabajo de recorrido desde el pasado 16 de marzo, considerando que la elección fue 2 días antes. Sin embargo, al tener el triunfo y sobre todo la confianza del magisterio chiapaneco, abonaron a que exista primeramente un diálogo, recorridos y con esto acciones contundentes en favor del gremio sindical, sobre todo para dignificar a todos los que integran a este sector y eso se transfiera en un trabajo contundente en favor de la educación en Chiapas. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Bien, y vamos a otros temas porque en esta temporada de estiaje el número de incendios aumentan, sobre todo en la zona selva, allá en Ocosingo. Y por ejemplo, hoy miércoles una llamada de emergencia provocó la movilización de los elementos del cuerpo heroico de bomberos allá en esa zona donde se reportaba un fuerte incendio en un lote baldío en el barrio Herradero 1. En este lugar, bueno, pues en este servicio los vecinos fueron los que llegaron primero, como en muchos casos de emergencia. Minutos más tarde llegaron los elementos de bomberos armando de Saqueo Ruiz, quienes con el apoyo de mangueras y trabajos de rastreo lograron apagar este incendio, pero exhortan a la población a evitar tirar colillas de cigarro, vidrio o realizar alguna quema a altas horas de la mañana. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Bueno, y en Berriozábal resulta que un mototaxi prácticamente quedó destrozado. Una camioneta y un mototaxi protagonizaron un aparatoso accidente en esa ciudad tras impactarse en la esquina de la calle Central y Segunda Norte. De acuerdo a los informes de las autoridades, una camioneta tipo Ranger de la marca Ford circulaba de oriente a poniente cuando al llegar a la esquina de la calle Central no respetó la preferencia y terminó impactando a la unidad de transporte marcada con el número 491. Le platicamos un poco a los amigos de radio. Este mototaxi quedó prácticamente destrozado con este impacto. Ahí personal paramédico de Protección Civil acudió al lugar de los hechos, en donde brindaron primeros auxilios al conductor del mototaxi, identificado con el nombre de Eric N., así como el pasajero también Giovanni N., pues ambos presentaban diversos golpes. Los lesionados fueron atendidos precisamente por los bomberos y posteriormente trasladados al Hospital Básico Comunitario 12 Camas para tener la atención médica que requerían. Y vamos al centro del país, ya está listo nuestro amigo corresponsal Luis Carlos Silva con información importante. Luis, ¿cómo vas? Buenas noches, te escuchamos. Adelante con el reporte. Gracias, Efraín. Buenas noches. Cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Estamos de vacaciones la mayor parte de los mexicanos y bueno, por la Semana Santa también se incrementa el número de asaltos a casas habitación. Mucha gente sale de vacaciones, de puente, de paseo y bueno, visitan principalmente las principales playas de la República Mexicana. Y en este sentido, el Partido del Trabajo en la Ciudad de México hace un exhorto a las autoridades para que instrumenten operativos presencia mediante células en diferentes colonias de diferentes ciudades de la República Mexicana y con ello evitar e inhibir el número de asaltos a casas de habitación ahora que la gente se encuentra de descanso. Sobre este particular, Magdalena Núñez Monreal, que es la comisionada del Partido del Trabajo en la Ciudad de México, advirtió que a pesar de estas circunstancias, las autoridades locales que encabeza Claudia Sheinbaum deben instrumentar operativos presencia a través de diferentes mecanismos y evitando con ello con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México poner a disposición de los mexicanos un mayor número de agentes que vigilen sus casas. Sobre este último punto, te quiero comentar, Fred Auditorio, que a pesar de estas circunstancias, el número de asaltos a casa habitación, según la misma autoridad, ha repuntado un 17.35% en las últimas 72 horas, siendo las alcaldías de Gustavo Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Venustiano Carranza donde se presenta el mayor número de casos. Evitar con ello que los asaltos continúen es una de las políticas que instrumenta Omar García Jarfús, que es el secretario del ramo,
así como la fiscal Ernestina Godoy. Finalmente, la comisionada de este partido político en la Ciudad de México, Magdalena Núñez Monreal, quien por cierto es diputada federal, insiste en que en la medida en la cual se instrumenten estos operativos, no habrá un mayor número de asaltos, sobre todo en la temporada. Hace una recomendación final para que aquellas personas que van a salir de vacaciones dejen encargadas sus viviendas con algún familiar, o sobre todo que busquen también una posibilidad que es atender mediante los vecinos, mediante células y sobre todo grupos de WhatsApp, para que estén al pendiente de sus bienes y sobre todo de sus viviendas. Hasta aquí mi reporte, estimadísimo friend. Buen jueves, buen miércoles, perdón, que pases una excelente tarde y noche y seguimos al pendiente de la Ciudad de México. Muy buenas noches. Gracias, Luis, y por supuesto, mañana te damos lata, mañana nos comunicamos contigo hasta el centro del país con información que se genere, por supuesto, desde allá, porque vamos a estar transmitiendo desde la cabina de radio de la radio del diario. Gracias, mi estimado Luis, un abrazo, buena noche. Un abrazo para ti, buenas noches. Gracias a Luis Carlos Silva, que nos dará la información nacional también el día de mañana. Y por lo pronto, vamos a la información internacional. Internacional. Bueno, y platicarle a usted que efectivamente resulta que el presidente ruso Vladimir Putin aplaudió lo que él llamó enfoques equilibrados de México al recibir la carta credencial de Eduardo Villegas Mejías, nuevo embajador de México allá en Rusia. Este miércoles, durante una ceremonia en la sala de Alejandro del Gran Palacio del Kremlin, el presidente ruso valoró los enfoques equilibrados de México a los problemas globales sobre los principios del multilateralismo, no injerencia y solución pacífica de controversias ante la presencia de Villegas Mejías, quien junto a 16 embajadores presentó su carta credencial al mandatario ruso. En este evento, Putin destacó no solo que las relaciones entre ambos países tengan más de 130 años, sino que además puntualizó que éstas se basan en la tradición del respeto mutuo y la cooperación mutuamente beneficiosa. ¿Cómo ve? Tendencias. Bueno, y deportes abarcó los primeros tres puntos de tendencias hoy por la tarde. Real Madrid, Benzema y Barça son los temas importantes el día de hoy. Obviamente la política ya quedó olvidada, los políticos ya están de vacaciones, vea usted, y los deportistas sí siguen haciendo de las suyas. Por lo pronto, son las tendencias principales, Real Madrid, Benzema y Barça. Y antes de irnos, tenemos comentarios el día de hoy. Gracias a todos los que siempre nos escriben y nos apoyan. La familia, ¿qué haríamos sin ellos? Por supuesto, un beso a mi bella esposa. Dice, mucho éxito y el mejor y más guapo conductor Efraín Meneses Ramírez de Chiapas. Gracias, amor, ya me chiveaste. Gracias. Y bendecida Semana Santa para todos, efectivamente. Gracias. Gracias, amor. Mamá Tere nos pone también saluditos a todo el equipo de Chiapas al cierre. Excelente equipo de profesionales. Muchas bendiciones. Y sí, efectivamente, todos los de Diario TV Multimedia van a tener un descanso, un par de días, pero nosotros estaremos en la radio del diario. Nos saludan desde Tampico, Tamaulipas, nos pone Jerecencia Santiago Barrio, saludos, los veo desde Tampico, Tamaulipas, gracias por vernos hasta Tampico, Tamaulipas, qué bueno que están viendo Chiapas al cierre el día de hoy, un abrazo por supuesto hasta el norte. Mati Ruiz también manda saludos por la sección de las nacionales. Así es que gracias a todos por habernos escrito, por habernos visto el día de hoy, y mañana Diario TV Multimedia descansa de las transmisiones en vivo, pero estaremos en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada a las 7 de la noche. Ahí los espero desde la cabina del radio, de la radio del diario, por supuesto, con toda la información más importante de Chiapas, de México y del mundo. Soy Efraín Meneses. Mientras tanto, disfrute de esta noche, lo que resta de esta noche, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.